Hola. Este es el informe Astropuerta correspondiente al mes de noviembre de 2014, que nos envía mensualmente Germán Puerta, desde Bogotá, Colombia. Las Naciones Unidas, con el apoyo de la Unión Astronómica Internacional, han declarado el año 2015 como el Año Internacional de la Luz. Una oportunidad para realizar más difusión y popularización de la astronomía y las ciencias del espacio. Enseguida los eventos celestes de noviembre de 2014. Saludo cordial. Germán Puerta. Principales eventos celestes de noviembre 2014. Martes 4, ocultación de Urano por la luna visible en Islandia. Jueves 6, luna llena. Sábado 8, conjunción de la luna y la estrella Aldebarán de Tauro. Miércoles 12, lluvia de meteoros de las Tauridas del Norte. Viernes 14, luna en cuarto menguante. Lunes 17, lluvia de meteoros de las Leónidas. Sábado 22, luna nueva. Sábado 29, luna en cuarto creciente. Ahora veamos las principales efemérides históricas de noviembre de 2014. Domingo 2, 1957. El Sputnik 3 transporta la perrita Laika, primer ser vivo en el espacio.
domingo 2, 2000. Primeros habitantes de la Estación Espacial Internacional, los cosmonautas rusos Yuri Gritsenko y Sergei Krikalev, y el astronauta estadounidense William Shepard. Sábado 8, 1656. Nace Edmund Halley, astrónomo inglés que calculó la órbita del cometa que lleva su nombre. Domingo 9, 1934. Nace Carl Sagan, astrónomo estadounidense. Martes 11, 1572. El astrónomo Tycho Brahe observa una supernova. Miércoles 12, 1980. La nave Voyager 1 cruza la órbita de Saturno. Viernes 14, 2008. Se confirma en la estrella Fomalhaut la primera fotografía de un exoplaneta. Domingo 16, 1974. Envío del primer mensaje del radiotelescopio de Arecibo hacia el cúmulo M13 en Hércules. Lunes 17, 1970. Descenso en la luna de la sonda Lunik 17, con el primer vehículo automático, el Lunokhod. Jueves 20, 1998. Puesta en órbita del primer módulo de la Estación Espacial Internacional. El primer módulo de la Estación Espacial Internacional, conocido como Zarya, se puso en marcha el 20 de noviembre de 1998. Desde entonces, cinco agencias espaciales, que representan a 16 países, han trabajado juntas para construir el complejo de investigación en órbita, el más complejo hasta ahora construido. Para celebrar esta fecha tan señalada, la Agencia Espacial Europea ha decidido lanzar una campaña a través de Twitter para que aquellos que quieran felicitar a la ISS puedan hacerlo. La agencia ha pedido a los usuarios que expliquen lo que la ciencia, la tecnología y los astronautas han significado en estos últimos 15 años. La estación espacial es el objeto artificial más grande en la órbita terrestre. Completa una vuelta aproximadamente cada 91 minutos y se encuentra a unos 400 kilómetros de altura. Aunque su situación real puede variar en varios kilómetros debido a la fricción atmosférica y a las repetidas propulsiones. Cuando comenzó su andadura en 1998 solo estaba formada por un módulo, pero actualmente tiene 13 y ha alcanzado unas dimensiones aproximadas de 110 por 100 metros, con una gran superficie habitable. La característica imagen de la ISS flotando en el espacio destaca por sus paneles solares, que son los que la abastecen de energía. Uno de los grandes logros de la ISS es que ha permitido la presencia humana de manera permanente en el espacio, pues ha habido siempre por lo menos dos personas a bordo desde el 2 de noviembre de 2000. Viernes 21, 1783. Pilatre de Rozier efectúa el primer vuelo libre en globo. Sábado 22, 1682. Edmund Halley observa el cometa que llevaría su nombre. Domingo 23, 1885. Primera fotografía de una estrella fugaz. Miércoles 26, 1965. Francia lanza su primer satélite artificial. Jueves 27, 1971. La sonda soviética Mars 2, primera en impactar Marte. Sábado 29, 1803. Nace Christian Doppler, físico sueco. Domingo 30, 1954. Elizabeth Hodges es golpeada por un meteorito de 5 kilos en Alabama. Hasta aquí el informe Astropuerta, los invitamos a seguir viendo nuestra programación. Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro.
cosas.